Vayan al lugar. Todos los efectivos, dirigirse inmediatamente a la zona de Montebello, en la explanada que colinda con los linderos de Gran San Jacinto. ¡Cambio! ¡Arturo! ¡Verónica! ¡Arturo! ¡No están aquí! Pero es que si huyeron de la cabaña, no pueden estar tan lejos. ¿Saben qué? Yo creo que es mejor hay que regresar con Fernández. Aquí estamos perdiendo el tiempo, ¿eh? No, Flavio, no, por favor. Tenemos que buscar más. Sofía, yo creo que Fabio tiene razón. Ya casi peinamos toda esta zona. Tal vez sea mejor si lo regresamos. No, no pienso rendirme. ¡Arturo! ¡Verónica! Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentirme vivo. No renuncio a tenerte para siempre. Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán. Eres mi reina en esta tierra de reyes. Aunque la vida ponga con todas sus leyes y te busco en la sombra de mis noches, aunque la vida se oponga con todas. Arturo, mi amor, ¿me escuchas? Verónica, por favor, dime algo. Respóndeme, dime algo. Por favor. Dios mío, está herido. Dame. ¿Tiene? ¡Tiene pulso! ¡Está viva! ¡Chequen el pulso, Arturo! ¡Sí, que sí! ¡Hay que llamar a Fernando! ¡Respira! ¡Vamos, atención médica! ¡Atención médica, por favor! Fernández, se habla Flavio. Encontramos a Arturo y a Verónica, pero están muy graves, por favor. ¡Necesitamos ayuda! El helicóptero ya los tiene ubicados. Estamos en camino. Ya verán en camino. Está muy mal, recibió un disparo. Amor, aguanta. Verónica, se van a salvar, tranquila. Sí, ya se acaba de salir alguien, ¿no? Vas a estar bien, mi amor. Chiquita. Arturo, escucha. Abre paso al grupo de emergencia. ¡Ahí está! ¡Hay que llevarlos inmediato al hospital! ¡No hay tiempo que perder! ¡Resiste, Arturo, resiste! ¡Eres un gallardo, eh! Pero tú vas a estar bien. ¡Órale! Vamos a la puerta. Fernández, déjame ir en la ambulancia con él, por favor. Tengo que estar a su lado. Está bien, estoy con los paramédicos. Ay, Fernández, dime que los encontraste, por Dios. Así es, sí, están vivos, pero están muy mal. Sobre todo a tú. Vamos a hacer todo lo posible para que salgan de esta. Te mantengo informada, ¿ok? Está bien. Muchas gracias por avisarme. Me siento en deuda contigo. No. Ya sabes, lo que yo puedo hacer por ti es poco. Me alegra que estés bien. Bye. Los encontraron, papá. Los encontraron vivos. Yo lo sabía. Ese soldado es de buena estirpe. Me da orgullo que mi bisnieto lleve su sangre. ¿Bueno? Samuel, soy yo, Pablo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verónica también? Ok, ahora mismo le digo. Dime, ¿qué? Nos encontraron. No. Ay, Pablo, qué alegría tan grande. Encontraron a Verónica y a Arturo juntos. Están rumbo al hospital. Ay, bendito sea Dios. ¿Me puedes llevar ahora mismo? Sí, voy a dar nuevas instrucciones a los vaqueros y ya vuelvo. Espérame el carro. Apura, Pablo, por favor. Bueno. Miranda, encontraron a Verónica. ¿La encontraron? ¿Y dónde está mi hija? Mira, van rumbo al hospital. Yo nada más quería llamar para avisarte, pero... Ay, gracias, Soledad, gracias. Sí. Y de madre, ¿sabes cuánto me aprecio? Gracias.
¿La encontraron? ¿La encontraron, Inés? ¡La encontraron! Vamos. ¡Ay, yo también quiero ir, señora! ¿Qué te quedas? Los trastes, Inés. Ay, la vida tiene cosas bien raras. Hace unos días yo rezaba para que la señorita Verónica saliera de nuestras vidas y ahora que no lo está, solo rezo para que esté a salvo. Bueno, aunque no es agradable el hecho de que la señorita Saldívar no esté, me imagino que debes estar más tranquilo. Digo, por el hecho de que Pablo está en Rancho Alcázar. No digas eso ni en broma, Nieves. No puedo imaginarme el dolor que está sintiendo la familia de la señorita Verónica en estos momentos. ¡Felicidad! ¡Me envuelve la felicidad! Señoritas, denme una cervecita para celebrar. ¿Y usted por qué está tan feliz, don Felipe? Porque mis soldados regresaron de la guerra. Arturo y Verónica aparecieron vivos. ¡Están vivos! Vero, chiquita, tienes que ser fuerte. Estamos aquí contigo, Vero. Carnal, te quiero. Arturo, no me vayas a dejar. No me puedes dejar. Por favor, resiste por mí, por ti, por tu hijo. Virgencita, no lo sueltes. Va a estar bien, Sofía. Ya vas a ver. Todo va a salir bien, hermana. Sofía, mira, quédate tranquila que Arturo saldrá de este hospital. Pero no lo viste. Vas a ser feliz con él. Buena. Le está bien. Ánimo, cuñada. Arturo es muy fuerte, ¿eh? Tienes que ser fuerte tú también. Mira, Sofía, si Arturo llegó hasta acá, va a sobrevivir. Tienes que tener fe, ¿ok? Estoy en problema, Matamoros. Estoy en apuros. Leonardo, ¿qué te digo? Para problemas los míos, pero pues a ver, cuéntame tú primero. Esos Gallardo son como las cucarachas. Por más que uno los pisa, esos malditos aparecen vivos. ¿Cómo te parece que le puse un tiro en el pecho a Arturo Gallardo? Y el desgraciado lamentablemente quedó vivo. Isadora también intentó darle viaje y el hijo de madre apareció vivo. Uy, mano, pues a mí se me hace que te van a denunciar a la policía. Exacto.